Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, voy a hablar muy poquito, les prometo, así no se aburren. Hemos traído un programa bastante variado de cuatro obras. La primera de ellas es la sonata en mi menor de Mozart. Supongo que todos escucharon hablar de Mozart alguna vez. No, por ahí alguien dice. Mozart, como todos ustedes saben, fue un gran compositor, muy talentoso. También fue un gran pianista, un gran violinista. Tocaba el cello muy bien. Hacía de todo, digamos. Y en esta obra en particular, él tocaba el piano. Mi parte era la escribió para un amigo. El violinista no era tan bueno como él. Entonces la parte de piano es súper difícil e interesante, y la parte de violín está hecha a la medida del amigo, ¿no es cierto? Sin embargo, es una sonata muy difícil también. Pero está hecha en una circunstancia muy peculiar de la vida de Mozart, porque su madre recién ha muerto y se enteró por carta, lógicamente no le llegó por Instagram la notificación, se enteró por carta que la madre había muerto, y el resultado es esta sonata, que es una obra muy triste, muy retrospectiva y muy melancólica. Mozart había sido educado por el padre, que era un gran violinista también, un gran profesor de composición, y Leopold Mozart, su padre, era muy riguroso. La madre era todo lo opuesto en la vida de Mozart, era la dulzura, los permitidos. No nos olvidemos que Mozart empezó a trabajar a los 5 años y trabajó mucho desde ese entonces. Cuando él se enteró de la muerte de la madre, por supuesto le vino una especie de oscuridad o de tristeza enorme, que lo van a sentir sobre todo en los temas. De hecho, el primer tema de la sonata es un unísono entre el piano y el violín, un poco haciendo la idea de que es una sola la línea de la vida y la unión que él tiene con la madre. En el segundo movimiento, tiene dos movimientos la sonata, también es muy atípica en ese sentido, usualmente tenían más movimientos, aquí son solo dos. En el segundo movimiento, que tiene otro carácter, es una obra en un pulso de tres, como si fuera un vals lento típicamente austríaco, como la nacionalidad de Mozart, hay una parte central que es muy luminosa y está en un modo que en música llamamos modo mayor, que justamente es como una reflexión de todo lo positivo que él tuvo en su relación tal vez con la madre. Sin embargo, el final de la obra es trágico. Es una obra que, bueno, no creo que nadie se pone contento cuando alguien deja de estar con nosotros. Así que, bueno, abrimos el concierto con esta sonata que tiene dos movimientos. Si quieren pueden aplaudir, pero si no aplauden entre los movimientos, mejor. Si se aguantan. Ahora, si termina el segundo y no aplauden, lo voy a tomar personal. ¿Lo hacen en el Colón? Sí. Yo miro y me... Thank you.
Bueno, ahora vamos a avanzar un año y medio en la vida de Mozart, y el panorama cambia completamente. Esta sonata que vamos a tocar a continuación tiene tres movimientos, es bastante más compleja y complicada, y corresponde a un periodo casi de independencia de Mozart respecto de su empleador principal en ese momento, que era el arzobispo Coloredo de Salzburgo. Esta obra la escribió en Salzburgo, prácticamente ya despidiéndose de la ciudad, medio que lo despidieron también, a buscar una nueva vida en Viena, en donde él anhelaba, por supuesto, escribir para el emperador austrohúngaro, que también lo consiguió, pero quería probar suerte con algo que lo apasionaba mucho de todos los años que había estado viajando en Italia, y que era la ópera. Por supuesto, tuvo mucho éxito y también mucho fracaso con la ópera Mozart en Viena, porque Mozart nunca compuso para el gusto popular en el sentido habitual del término, que no es que si hacía una ópera y le iba bien, seguía en la misma línea. Él siempre trataba de hacer cosas que le divirtieran a él, básicamente, y la diversión de él no siempre era la diversión del gusto popular. Además, bueno, siempre algo que caracterizó a Mozart es que él hacía todo muy a último momento. Siempre, por ejemplo, para la cuestión de los ensayos, muchas veces las partituras no estaban listas porque él ni las había escrito todavía. Trabajaba muy rápido. De hecho, muchas de las obras, a diferencia de Beethoven, si uno ve los manuscritos, Beethoven corregía todo el tiempo. Creo que lo único que no corregía era su nombre. Pero el resto siempre, no, pongo un la, pongo un sol, corchea, negra, no me gusta. Estaba siempre elaborando y reelaborando, y siempre sentía que el producto final no era el adecuado. Mozart siempre hacía todo de una sola vez, lo cual es increíble porque no hay casi correcciones en las partituras de Mozart. Y en esa época no es como ahora, que uno tiene el teléfono, la computadora, copia, pega, borra. Era todo de un solo tirón. Esta sonata sí van a poder escuchar la independencia entre el piano y el violín. Las partes son mucho más demandantes. Y él también quería hacer esta serie de obras para tener, primero para mostrar en Viena y conseguir nuevas comisiones de obras, que bueno, era un poco lo que le daba de comer, ¿cierto? Así que bueno, ya tiene tres movimientos. El primer movimiento, que es lo que se denomina tradicionalmente una forma sonata, en la cual hay dos temas bien diferenciados que están elaborados en el medio. Después un segundo movimiento que es como una canción lenta. Y un tercer movimiento que en realidad es tercero y cuarto movimiento. Tiene como dos partes diferentes. Una que es como una especie de trío, y al final algo que en música clásica se llama rondó, pero que viene de las danzas de ronda, y que es un tema que continuamente vuelve a aparecer. Bueno, espero que lo disfruten. La sonata en si bemol de Mozart. Thank you.
cambiar de país. Perdón, sí. Un poquito más alto. Sí, claro. Vamos a avanzar algunos años. Dejamos a Mozart con su independencia y nos vamos a los países de Europa del Este, donde, bueno, Antonín Dvořák, que fue un gran compositor, se sintió inspirado por una visita de un par de años que le hizo a los Estados Unidos. Esta sonatina está inspirada justamente en ese viaje que él hizo por Estados Unidos. Van a escuchar en el segundo movimiento, en el movimiento lento, hay una parte en la cual se siente un poquito el movimiento del ferrocarril, del tren, que él también vio en Estados Unidos cómo crecían las vías de los trenes, ¿no es cierto? Esta sonata sí tiene cuatro movimientos. Si quieren aplaudir, pueden. Pero si no quieren aplaudir, se van a tener que aguantar hasta el final. El primer movimiento es muy rítmico, bastante rápido. El segundo movimiento es una canción más lenta. El tercer movimiento es, como se usaba en la época, una danza, que en este caso es un tiempo como de vals o de minuet. Y el último movimiento es también una danza rápida. Así que bueno, espero que lo disfruten. Thank you.
Thank you.
bien? Sí. Nosotros también. Bueno, con esta obra que vamos a tocar a continuación se termina nuestro recital. Creo que es una obra que no necesita mucha presentación porque seguro la escucharon, seguro la conocen. Y bueno, cuando él lo propuso me pareció una forma muy divertida de terminar este recital. Así que para ustedes espero que lo disfruten.